Yo soy María Josefina Rojas. Estoy hoy en Gualete. Esto es Gualete Arriba. Mi gente, esta fue la tierra que me vio nacer. Aquí fue que yo pasé los mejores años de mi vida. En esa mata de limoncillo que está ahí, que ya se está casi secando, yo cogía mucho limoncillo. Y en esta mata de pera, que está en una mata de pera, también caía la pera en toda esta área aquí. Y yo cogía pera. Y a veces no quería desayunarme de tantas peras que caían de esa mata. Fíjate, ya la mata está casi seca, tiene poca hoja. Y esa era una pera bastante grande. Y esta era una mata de limoncillo que le decían los limoncillos mellizos, porque echaban unos limoncillos grandes y eran mellizos los limoncillos, bien grandes y con mucho jugo, muy dulce. Y aquí era la casa de mi querida tía Trinidad Rojas, que era donde yo vivía en los mejores años de mi vida, esta casa. Más luego, ya la casa la tiene, la compró mi primo y él la arregló. Pero esto es Gualete y es un pueblo bien hermoso. Mira, aquí tenemos lo que es los tamarindos. Es una mata de tamarindo. Aquí hay otra mata de tamarindo. Aquí hay una mata de guama. Y este es el frente de la casa. Esta era la casa materna. Aquí era que venía todo el que llegaba de la capital. Cuando yo era niña, a esta casa era que se quedaba. Aquí fue que yo pasé los mejores años de mi vida. En esta misma casa. Y yo siendo chiquita, un par de veces, me caí de aquí abajo y me daba mi golpe. Porque yo era un poco desinquieta. Entonces, aquí, al lado, quedaba el río. Fíjense la casa. Todo lo que está ahora pintado de amarillo, que antes tenía un color rosado, pero esta es la misma casa. Aquí es donde está el río. Lo que queda de río, que ya no es río, porque el hombre ha acabado con la naturaleza. De la casa, yo salía corriendo para el río, antes de irme a la escuela, y me daba mi chapuzón, tanto por la mañana como por la tarde. Allá abajo es que está el río, que ya no hay río tampoco, solo que queda mucha piedra. Pero aquí fue que yo pasé los mejores años de mi vida, en esta parte aquí. Pues, desde Gualete para el mundo, María Josefina Rojas, donde pasó los mejores años de su vida, es aquí, en Gualete. Vamos a terminar de ver el río. Oye, ¿tiene agua el río ese tamaño? ¡Ey, saludos! ¿Quién está ahí? Aquí era que nosotros entrábamos. Mira, ya que no queda río. Pero todo eso era el río que yo me bañaba. De la casa yo venía rápido y me daba mi chapuzón. Salía corriendo de tarde cuando llegaba de la escuela, también me daba mi chapuzón. Aquí todo esto es Gualete. Entonces, mis amigos, hasta otra ocasión. Parte de la niñez de María Josefina. Aquí María Josefina disfrutó en este paisaje, mira, en este bosque. Por eso que me encanta la naturaleza. Pues, bye.